Bueno, pues bon dia, alcalde, representants de les penyes, l'associació Nautilius, i bueno, pues donar-vos també l'enhorabona als mitjans de comunicació que pensava que estaven presents, no està perquè m'han dit que era online a última hora, perquè avui per primera vegada, després del coronavirus, tenim tant el periòdico d'aquí com el Levante Comarca ja en paper al carrer. Anem agarrant forces per a la nova normalitat. I bueno, pues en primer lloc agrair la representació de les penyes, ara Manel disculparà a les penyes de Sagunt, tant al nucli de Sagunt com al port. Heu sigut vosaltres, heu sigut responsables, admitim la vostra comprensió i el molt de dolor de cor que tinguéreu que prendre la decisió de suspendre les activitats festives. Eren moments molt complicats i per a tots i per a totes en aquest moment varen treure el millor de vosaltres. Ha sigut una molt bona decisió responsable. I com no, una vegada més donar-vos les gràcies pel vostre comportament de responsabilitat, seriós i col·laborador, com és el cas d'ara. Aprofite també per a dir que fins al mes de setembre totes les festes de barri que normalment se celebren a la nostra ciutat en els mesos de juny, juliol i agost també han sigut suspeses. Bueno, sense saber en què es deparava la nova normalitat i com tots sabeu, pues estem marcats per aforaments de limitats d'activitats, per unes condicions d'organització amb unes despeses especials per a complir els protocols que ens marquen per a poder fer activitats tant en llocs tancats com al carrer. I bueno, pues des de l'Ajuntament hem volgut fer-se càrrec per a oferir a la ciutadania una mínima activitat festiva per als mesos de juliol i agost. Per a poder reactivar l'economia i per a que la gent pues, bueno, isca al carrer i gaudisca per lo menos de les temperatures de a la fresca de per la nit. Cal dir que els diners de les penyes que varen destinar per al Covid continuen en el número de compte destinat per al Covid. Les activitats festives que s'han organitzat des del Departament de Festes no tenen res a veure en la subvenció i en els diners de les festes patronals. Dir que pues, des del Departament de Festes hem plantejat una activitat en la nova normalitat per tal d'intentar pariar el buit que deixa un estiu sense festes patronals. Vull donar les gràcies al Departament per este express últim per a poder tancar tota la programació i poder presentar-la avui. No? Ha sigut un esforç en temps rècord i sobretot pues, bueno, pues, dir que van a ser espectacles a l'aire lliure de cinema, d'humor, de música i de concerts. Avance ja que per exemple tenim encara entre Ivan el concert de la Unió Musical del Port de Sagunt, però bueno, pues jo confie en que reajustarem els espais i confie en que se tirarà endavant. I bueno, pues només presentar molt ràpidament la programació, la farem córrer per totes les xarxes, que serà tant al Port de Sagunt com a Sagunt, dos jornades de cinema, una d'humor o monòlegs, una d'un musical d'una xicoteta orquestra i un musical tant infantil com per a majors. I acabarem en el dia 30 i el dia 15, tant a Sagunt com al Port, en un acte en un castell. Vos dic molt ràpidament, el cinema Sagunt, els actes seran sempre a les 10:30 de la nit, al recinte tancat de la porxada del mercat. Les pel·lícules seran el dia 16 i el dia 23, seran Witcher Story i Campeones. El monòleg serà Òscar Tramolleres i Carol Tomàs, que serà el divendres dia 17. I el concert serà el dia 24 de Locomotora Jazz Band. El musical serà la vespre, el dia 29, per la vesprada en Charlie i la fàbrica de reciclatge i per la nit Top Talent. Tot serà en cadires. I l'aforament encara no sabem ben bé tant a Sagunt com al Port com el farem. Sí, en una reserva prèvia que hem de fer-la a través de les xarxes socials, però estem analitzant perquè considerem que per a la gent major, tal vegada que no se manegen tant per les xarxes, és un poc complicat. Aleshores, en aquests propers dies anunciarem si decidim fer-ho a través de les xarxes i trobem una bona aplicació de les que ja tenim al municipi o simplement serà en aquest moment perquè hem fet ja alguns actes i hem vist que funciona en aforament limitant, obrint les portes una hora abans. Estem també pendents
de que ens diguin exactament quin aforament anem a tindre en cada un dels espais i anem a fer que siga el màxim possible. ¿Vale? Calcule que entre 200 i 300 persones oscil·larà l'aforament, per exemple, en el mercat, i en el Port de Sagunt, que els actes seran al casino, l'aforament és un poquet major, i el musical, tant el que se fa a Sagunt com al Port, seran en espais més oberts, en Sagunt a la Glorieta i en el Port a l'Albereda, i vamos, pues intentarem que siga l'aforament el més correcte possible, sempre i quan n'hi hagi una visibilitat correcta. Sabeu que tenim fins a 800 persones d'aforament per la normativa, però és evident que una vegada passes de les 500 persones, la distància de l'escenari pues és prou allunyada, no? Com que per a no oferir una actuació correcta. Dir que a la Lira actuarà a Sagunt el dia 30 a la plaça Major i que probablement la Unió Musical Portenya siga el dia 1 d'agost al un espai que estem encara per determinar que ens acople a d'ells i a poder fer l'espectacle en el major aforo. Tant el dia, ja ho he dit, tant el dia 30 com el dia 15 acabarem la jornada en un castell de foc d'artifici i bueno, pues, fins ací no res més, no sé si teniu alguna pregunta o alguna cosa que aclarir i pues, com no, donar les gràcies a les federacions de penyes per estar pendents de nosaltres i per recolzar-nos en la programació i com no a l'associació Nautilus que ens ha ajudat. Sabeu que ells durant tot l'any fan programació al centre cívic i nosaltres pues, des del departament de festes hem pogut tirar d'ells també per a fer dues jornades de cinema pues, perquè ells a més de la projecció que anem a fer des del departament pues, ells fan com unes jornades d'explicació i de com una taula redona al voltant de la pel·lícula i agrair, com no, la seua participació i el seu oferiment. Bueno, pues, moltes gràcies per ser la paraula a Manel. Bueno, muy buenas. En primer lugar, me gustaría excusar a Richie, mi compañero de Sagunto, porque por problemas de trabajo no ha podido asistir. En segundo lugar, me gustaría que el ayuntamiento supiera que tiene todo nuestro apoyo, tanto de las fiestas del puerto como de las fiestas de Sagunto, porque creemos que un verano sin nada, pues oye, si se puede hacer algo, mejor, ¿no? Y por último, aunque esto no les va a gustar mucho, las federaciones de Sagunto, tanto del puerto, estamos trabajando y queremos trabajar para que la fiesta taurina vuelva lo más pronto posible a nuestro municipio, ¿vale? De la forma en la que sea, siempre y cuando las medidas sanitarias sean posibles, ¿vale? Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Como bien decía Asun, al final estamos viviendo un verano muy excepcional. Ha implicado tomar decisiones dolorosas, como ha sido la suspensión de las fiestas patronales, a los cuales volvemos a insistir en darles las gracias por esa altura de miras y por esa responsabilidad que han mostrado durante todo este proceso, pero esta nueva situación en la que evidentemente no podíamos generar grandes eventos que pudiesen suponer puntos de contagio, ¿no? Focos de contagio, no implicaba que no pudiésemos hacer ningún tipo de actividad. Ahí las autoridades sanitarias nos han marcado exactamente cuáles son las condiciones que tenemos que seguir y lo que queríamos era siempre, dentro de esas condiciones marcadas por las autoridades sanitarias, intentar explotar al máximo. Hemos insistido en un mensaje mucho desde el principio de la crisis, que era que nadie se quedara atrás, y esa apuesta por el que nadie se quedara atrás también incluía el mundo de la cultura. Cuando hemos tenido la oportunidad durante estos meses de verano de poder poner en marcha estas actividades, era importante por parte del Ayuntamiento poder llevarlas a cabo. Siempre desde el punto de vista, por supuesto, de que el Ayuntamiento tiene que tomar la iniciativa para sacar estas actividades adelante, pero intentando contar en la medida de lo posible pues, con el tejido asociativo, con las diferentes entidades que puedan jugar un papel relevante en función de la actividad a la que se trate. En este caso, por supuesto, hablábamos de las federaciones de peñas que habían visto cómo las fiestas patronales no podían realizarse por
motivos de salud, pero que de una forma muy coherente sí que han visto que teníamos una oportunidad de sí que por lo menos rellenar ese vacío que había quedado con determinadas actividades culturales, y agradecer de verdad de todo corazón su apoyo, tanto para la celebración de los mismos como para que llegue al máximo número de gente posible la celebración de estos actos, porque al final se trata de actos a los que queremos invitar a toda la ciudadanía y a los que esperamos que sean del agrado de toda la ciudadanía. Igualmente, agradecer a la Asociación Nautilus, que la verdad es que no en esto en particular, sino durante todo el año, hace una gran labor de promoción de la cultura en términos amplios, que van desde luego, pues es cierto que sois especialmente conocidos por todo el tema del cine y de dar toda esa contextualización alrededor de las películas, ¿no? Pero va mucho más allá de toda la labor que hacen, con conferencias, etcétera. Yo os recomiendo, si todavía nunca habéis participado en algunos de los ciclos que organizan, que empecéis a asistir. Suelen estar en el centro cívico, ahora encontramos la situación con la que nos encontramos, pero esperamos que pronto podamos, siempre respetando el aforo, retomar esa actividad que tiene un gran seguimiento además, particularmente en el puerto de Sagunto. Por mi parte, nada más, animar a la ciudadanía a ser parte de estas actividades. Es cierto que es un verano, bueno, ha venido precedido unos meses muy duros, muy complicados. Ahora se plantea un nuevo verano con una nueva normalidad, pero todo lo que sea volver a la calle, recordamos, ¿no? Ir a los comercios de proximidad, participar en las actividades que se organicen, etcétera. Todo eso trae normalidad, trae actividad, fomenta nuestro turismo, fomenta nuestra cultura, y por tanto creo que es importante que todo lo vivamos con la máxima normalidad posible, porque al final detrás de toda esa actividad económica están las personas, están los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, y está al fin y al cabo que nuestra ciudad resista de una forma un poco mejor que otras zonas o que otros territorios la crisis económica, que es de lo que se trata, ¿no? Rememos todos en esa dirección. Esta es una pequeña parte de todo lo que hace el ayuntamiento, pero es una parte esencial también para el sector cultural, y solicitar ese apoyo de la ciudadanía, que vea las actividades, y por supuesto que siempre estamos abiertos a mejoras, con lo cual si a raíz de la publicación de este programa de actividades cualquier persona tiene propuestas, sea para ahora, sea para otoño, sea para el año que viene, nosotros encantados de recibirlas, como no podría ser de otra forma. Ahora, si tenéis cualquier pregunta. Disculpeu. Se m'ha oblidat agrair al Departament de Mobilitat que tant per les activitats que tinguen, els dies que tinguen lloc les activitats al nucli de Sagunt, com els dies que tenen lloc al port de Sagunt, tant el tram de l'Albereda com el tram de la Glorieta o de la plaça de Cronista Chabret, on se desenvolupen les activitats, estarà tallat. És a dir, crec que la Glorieta serà des del Granier fins al Mercat, i me sembla que també a l'altra banda de la Glorieta, i al port de Sagunt, en el tram de l'Albereda, que comprèn la part del casino, inclús el dia, bueno, aprofitant que ja algun dia ja queda restringida al tràfic, pues ampliarem a estos dies en què n'hi ha activitat. Per un poc per lo que demanen les penyes, per lo que demana la situació, per afavorir i ser comerç en aquestes zones on, pues, bueno, pues, on hi ha tràfic de gent. Que no es cau només al cine, sinó que es cau un ratet abans, i bueno, pues, ajudem al comerç de la nostra ciutat. I ara preguntes? Tot clar? Tampoc hemos recibido preguntas online, ¿verdad? Bueno, pues damos por finalizada la rueda de prensa. Muchas gracias a todos y todas.